director de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Buenos Aires, por su excelente cooperación y coordinación por este evento, y por supuesto al profesor Pablo Caballero, quien hoy será nuestro orador sobre el tema Bizancio del griego clásico al moderno. El idioma de cada pueblo es el monumento cultural más importante en el que está impresa toda su historia. La lengua griega es el vínculo que une siglos de presencia griega en el territorio griego y en el mundo. Es una lengua que existe por más de 3.000 años hasta la actualidad. Como una lengua viva, cambia continuamente y por eso está en una forma de transición todo el tiempo. Pero existe una continuidad en la lengua griega a través del tiempo. La base de la lengua sigue siendo la misma, mientras que al mismo tiempo hay una evolución y adaptación relacionada con los cambios históricos y sociales. El griego es una lengua rica y poética, pero también puede expresar conceptos filosóficos, ideas más abstractas y valores muy claramente. Es también una lengua que ha tenido una influencia significativa en otros idiomas en cuanto al léxico y las estructuras gramaticales. Eso se ve en la terminología de la ciencia, la literatura, la política y la filosofía. Vivimos en una época en la que el habla escrita y oral ha retrocedido ante la imagen. Las generaciones más jóvenes ya no leen tanto, sin embargo, todavía se publican muchos libros. Y cuando Facebook decidió cambiar su nombre, eligió la palabra griega meta, que significa después, y que expresa claramente lo que quería indicar, la nueva época, el futuro. Quería agradecer a todos los que están trabajando por la difusión de la lengua griega, la Universidad de Buenos Aires, Atenágoras, los docentes de Grecia, y a todos los que están hoy aquí en este encuentro, por su amor por la lengua griega. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias también de mi parte a todos por su presencia. Voy a hacer una muy breve introducción en nombre de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos a la disertación del doctor Pablo Caballero. Quiero, antes que nada, además de, como dije, agradecer su presencia, hacer un muy, muy enfático y cálido agradecimiento a la embajadora Elizabeth Jotiadu y a su equipo, particularmente el cónsul Fotis Filendas y la secretaria de la embajada, Carla Cúcula, por yo diría, no sé si inédita, sería injusto decir la palabra inédita, pero en todo caso inusual apertura que han tenido desde que han asumido la cara, digamos, de su país, en representación de su país aquí en Argentina, en cuanto al acercamiento a la comunidad argentina local, la comunidad argentina, por supuesto, de descendientes de griegos, en condiciones, por otro lado, cuando vinieron, muy, muy adversas, porque vinieron en plena pandemia, ¿sí? Y pese a todo, y pese a esas condiciones tan adversas, la calidez, la apertura, el hecho de que estamos aquí en su casa, en la residencia de la embajadora, donde también se han hecho ciclos de cine y demás, es algo que yo entiendo bastante infrecuente y que celebro y que agradezco. Y también tiene que ver justamente con el día de hoy, Día Mundial de la Lengua Griega, que estamos celebrando con esta disertación. El doctor Pablo Caballero, no voy a entrar en demasiados detalles sobre su currículum porque es muy extenso. La mayor parte de ustedes creo lo saben porque, por conocimiento personal o por haber leído la invitación. Tiene una trayectoria muy importante dentro de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, de la Universidad Católica Argentina, de la Academia Argentina de Letras, de simposios y ámbitos internacionales con la edición crítica de textos. Y quiero recalcar, que esto me parece muy importante, en la formación de nuevos investigadores y docentes en esta misma línea de cuestiones que tienen que ver con el mundo griego en general, pero con la lengua griega en particular. El doctor Caballero es también el principal responsable de la
fundación o de la creación de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, de la cual es asesor académico también, y creo que esto es un símbolo de esta apertura que él ha tenido a iniciar o abrir, valga la redundancia, espacios, ¿sí?, para el desarrollo de la cultura y la lengua, particularmente griega, y quiero enfatizar, moderna y medieval. Me atrevo a decir, o al menos en lo que a mi conocimiento refiere, y estoy bastante metido en el tema, que nadie en Argentina ha hecho tanto por la lengua griega moderna y la lengua griega medieval en relación a la academia, es decir, al ámbito universitario, y más particularmente a la Universidad de Buenos Aires, como el doctor Caballero. Esto me parece que merece un reconocimiento, al menos de mi parte debe ser dicho, así como también quisiera mencionar, porque me olvidé de mencionar esto, que este encuentro de hoy es iniciativa de la embajadora Fotiau, quiero recalcarlo. Esto me parece muy valioso, tanto la presencia, la participación del doctor Caballero hoy con esta disertación de algo tan fundamental, importante y atractivo como es el griego medieval como transición lógica entre el griego clásico y el griego moderno, pero también la acción tan tangible, tan perceptible de la embajada actual en relación a la apertura a la comunidad académica aquí hoy presente en gran medida y a la comunidad argentina en general, ¿sí? Así que bueno, sin más de mi parte, reitero mi agradecimiento a los involucrados. Gracias, Pablo, por acceder a compartir con nosotros tus conocimientos. Dos palabras previas, yo también me uno al agradecimiento de Jerry hacia la embajada. Dos cosas, casi no vale la pena que lea nada porque ya el video dijo más o menos lo que tenía que decir. Voy a añadir algunos ejemplos nada más. Y otro anticipo es que ustedes conocen el prefijo, el preverbio y la preposición clásica hyper. Eso pasa por encima de, que ha dado muchas palabras en castellano, entre ellas hiperbólico. Jerry es hiperbólico, ¿no?, en todo lo que dijo sobre mí. Bueno, se suele decir que las lenguas son un organismo vivo. Un organismo vivo, según dicen las ciencias biológicas, es el que viene de otro ser vivo, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. No parece que las lenguas cumplan necesariamente estas características. Así, es frecuente escuchar que el latín es una lengua muerta. Podríamos alegar que proviene de otra lengua que en su momento vivió, la que llamamos indoeuropeo por convención, que fue desarrollándose en etapas que llamamos arcaica, clásica, posclásica, medieval y renacentista, y hasta podríamos decir que se reprodujo en variedades dialectales que culminaron en lo que hoy son las lenguas romances. En este punto se puede opinar que el latín murió, en tanto no es hablado con ninguno de los formatos desde el arcaico al renacentista, o que no murió, sino que sigue desarrollándose en las lenguas romances, sí habladas y escritas. En el caso del griego, se es más prudente para decir que es una lengua muerta, porque evidentemente no lo está. Vamos a hablar de este periodo para el que elegí las imágenes de Constantino el Grande, fundador de Bizancio, y de Constantino X, que murió defendiendo las murallas de Constantinopla. Evidentemente, la lengua griega no está muerta, aunque un título como... Esto es el espacio que desarrolló Bizancio en el momento de máximo esplendor. Un título como el que Saúl Tovar dio a su libro Biografía de la lengua griega puede sugerir que aquello de lo que se hace una biografía es porque tuvo vida y murió. Como se ha subtitulado esta publicación, no muy añeja, hay 3.000 años de continuidad en la lengua griega. En realidad, el griego que se habla hoy no es ni el arcaico, ni el clásico, ni la koiné tardoantigua, ni el griego bizantino, sino que estos fueron etapas del desarrollo de este ser vivo.
E incluso hoy el griego tiene variantes dialectales, diversidad que fue una de sus características a lo largo de todos sus momentos, aunque siempre se pretendió una unidad. Lo mismo ocurre hoy con el español, que al ser hablado por casi 600 millones de personas en zonas geográficas tan amplias, conserva una unidad básica importante, pero contiene variedades dialectales de pronunciación, léxico e incluso morfosintaxis. Algo similar sucede con el griego moderno, si bien en un formato mucho menor. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a una de estas etapas del desarrollo de la lengua griega, que es la que más duración tuvo, dado que se extiende desde el siglo IV hasta el XV, es decir, los 11 siglos en que estuvo en pie el Imperio Romano de Oriente, al que solemos llamar Bizancio a partir del nombre originario de su capital, Constantinopla. Esta larga etapa intentó conservar la impronta clásica, al menos en el nivel literario, y sobre todo en los momentos que suelen ser llamados renacimientos, como el del siglo IX y el del siglo XII, en los que la cultura clásica resurge con más fuerza. Sin embargo, era lógico que un imperio tan extendido, que incluyó a pueblos tan diversos, que sufrió el asedio de culturas poderosas, la persa, la árabe y la latina, y que comerció con entonces potencias como Venecia, tuviera influjos lingüísticos que provocaran cambios de diversa índole. A esto se suma que el lenguaje hablado es siempre más endeble y más receptivo de estos influjos. Hay obras literarias que han querido reflejar estos cambios, sea porque sus autores deseaban llegar a un público más amplio que el culto, sea porque quisieron ser fieles a la realidad cotidiana. De ahí que tales textos son más importantes para detectar, conocer y fechar los cambios. Dawkins señala que para Hatzidakis, estudioso del neohelénico, el griego moderno se conformó en la época entre Alejandro y Justiniano, lo que podemos llamar época helenística e imperial o tardoantigua, y que para Psiharis hay que retrasar ese hecho hasta el siglo X. Creemos que el proceso es un continuum, en el que los cambios van acumulándose. De tal modo, el griego bizantino es un puente importante y prolongado del proceso de evolución desde el griego clásico, en que están escritas las grandes obras literarias de la antigüedad, y el griego demótico actual, cuyas raíces tienen en realidad varios siglos. Para demostrar esto, vamos a presentar unos ejemplos de diverso orden gramatical. Por lo pronto, la fonética moderna hereda directamente la bizantina. Si bien la temprana Koiné ya pronunciaba el diptongo omicron ypsilon u como la u latina, en Bizancio, a diferencia del griego clásico, se expanden y generalizan los siguientes fenómenos. El iotacismo, por el cual el griego bizantino ya pronunciaba las letras iota, eta, ypsilon, el diptongo oi y el diptongo ei como la i latina. Otro es la monoptongación del diptongo ai como una e, la consonantización del segundo elemento de los diptongos clásicos au, eu, eu como af, ef, if ante vocal o consonante sonora y como af, ef, if ante consonante sordo. La pronunciación de la doble lambda como simple, de la ji, ji como j, de la fi como f, de la theta como z, de la zeta como una s sonora suave. La beta o vita suena como una labio dental y la gamma como nuestra g en gato, pero como iod ante e, psilon y iota. La aparición de los grupos que suena aproximadamente como una che española, nitau como nd, mupi como b en posición inicial o mb en posición interna, y la desaparición de la expiración inicial. De ahí que cuando uno lee un texto bizantino, en realidad debería hacerlo con la pronunciación moderna, no con la clásica, por fuerte que sea la presión académica. Ejemplo de estos cambios es la sonorización de dental transnasal. Así aparece escrito con dos, bajo, por con tos, se pronuncia con dos, obviamente, registrado desde el siglo II. En la grafía puede ocurrir lo contrario, que ni delta aparezca escrito como ni tau, antras.
Esto puede suceder también por influjo contextual o sandhi, por ejemplo, tras un artículo o palabra terminada en nu. Isogerin tufotian doxarion quesaitas, en lugar de toxarion. Ahí tiene que ser toxarion arco, porque si fuera doxarion sería un cargo de poca importancia. La tendencia a la solarización de las oclusivas sordas aparece en la Koiné, pero se afirma en la época bizantina. Otro ejemplo es la alternancia de lambda y ro. Leoncio usa jaradrion en el siglo VII, catre, que se registra en Cirilo y en los apostémata como jaladrion, y así aparece en el manuscrito O de esa obra. Este fenómeno se mantiene en el griego moderno como en Adelfos, Adelfos. La ortografía de los manuscritos revela también la presencia de formas con una segunda tilde ante el enclítico, la cual suele aparecer sola, marcando que es dominante, como en griego moderno, antropos, antroposmo, si bien puede no aparecer según el énfasis. El segundo acento, que marcaba énclisis, tiende a hacerse prioritario. Lo muestra también la métrica. Por ejemplo, en Simeón el Nuevo Teólogo, en el himno 7.41, que está en decapentasílabos y debe tener acentuada la anteúltima sílaba, tenemos diatucneumatos, su. Asimismo, en Pródromos, Amistad Exiliada, que está en dodecasílaba y que también lleva proparoxítono al final, tenemos exibitseme, exerripeme, emparenisantasi, bulitopi, trofosime, sinfegusimu, sineltemi, exestimi. Otro fenómeno fonético de larga data es la falsa expiración, de la que hay ejemplo ya en inscripciones o papiros antiguos como Catilian, Cacetos, Efaurion. Esto se registra asimismo en obras bizantinas que se permiten incorporar coloquialismos. Por ejemplo, Catilian en Leoncio, Catonar, Efiorcon del manuscrito O, Efarcusin, Catamaxeuo. También se registra cuatro veces el giro uj y día. El griego moderno conserva rezagos como en efetos y mesabrion. La morfología anuncia formas del griego moderno, por ejemplo, la oscilación en la contracción de los verbos. Va desapareciendo la voz media como formalmente diferente de la pasiva. Asimismo, el optativo se pierde, en parte por coincidencia fonética con el subjuntivo, en parte porque el latín, lengua superestrato, no tenía este modo en su sistema verbal, como tampoco contaba con una voz media. También el caso dativo desaparece del habla en el siglo X, salvo en frases hechas, como muchas veces litúrgicas, doxatos de o, sin de o, sin pantito la o, en tutis, en onomati, en más dativo con valor instrumental o de poi, de griego clásico. Cabe señalar que los manuscritos solían no indicar la iota suscripta del dativo singular de la primera y segunda declinaciones. Algunas raras veces aparece adscripta. En época bizantina, el dativo suele ser reemplazado por el acusativo o por el genitivo, como en griego moderno. Por ejemplo, Constantino Porfirogénito dice «Houn David homegas ten eftu joran ukedidu ton basilea». En efecto, David el Grande no daba su propia región al rey. Don Basilea en acusativo es objeto indirecto. Otro ejemplo del reemplazo del dativo objeto indirecto por el acusativo universal es «Lávese aston gineca», «Tómate una mujer», en Anacrónico y Atanasio. En ejemplo de su reemplazo por el genitivo, «Ipisu o camatos isuden», «Dite, el esfuerzo es para nada», o «Calisu», y mera, buen día a ti o que tu día sea bueno. Por supuesto, todos estos elementos sí se mantienen en los textos de alto nivel estilístico que son clasicistas. Llama la atención la cuestión del aumento, que era optativo en la épica y la lírica clásica por razones de métrica. En el griego bizantino, el aumento silábico y también el temporal o alargamiento de la vocal inicial son oscilantes. El aumento puede estar ausente. Aparece, por ejemplo, el imperfecto iki, oikei, hablado. Pablo el silenciario escribe cícato.
También puede estar traspuesto, como en Leoncio, Ediquide, aparece la epsilon en lugar del aumento en hoy, o en Teófanes, Eparacatisan. Puede estar duplicado, como es frecuente en el dialecto chipriota, pero aparece también en Leoncio, Ecatírconto, bajaban. En Armuris, Ediebisan. En Amorea, Ecatestisasin. En Andrónico y Atanasia, Esinan Pelisen. En Florio, Ediebis. En Libistros, Eperietrejamen. El griego moderno hereda esta oscilación variando entre presencia y ausencia, normalmente según el número de sílabas del verbo, como en epinapíname o en ekegar. ¿Qué? En las declinaciones, el vocativo de los masculinos de la antigua segunda declinación empieza a reemplazar epsilon por omicron en los nombres propios, o nico. El griego moderno mantendrá la epsilon clásica en los nombres de tres o cuatro más sílabas, como Alexandre. Ya en época bizantina tienden a unirse la primera y tercera declinaciones. El griego moderno conserva de esta última solo algunos rezagos arcaizantes, como los neutros en ma, másdima, y en os, pafos. Voces de tercera pasan a primera, como pisti por pistis, poli por polis, generando sustantivos normales en la modernidad. Las formas verbales pasivas, a partir de los temas pasivos segundos que en griego clásico omitían la zeta, emplean ik. Así ocurre eginikan, de ginome, cuyo auristo activo es egini, en vikasin, pero también pueden aparecer con la teta, como en apekrisiken, etrofiken, eplerofikete, brefikan, epesofikansi. Sabemos que ik es forma habitual en la pasiva en griego moderno, como en el auristo clástica o clínica. El clásico verbo eimi, ya en la koiné, empieza a asumir formas medias, como iminim. Estas terminan imponiéndose en el periodo bizantino, haciendo una conjugación deponente, y muchas variantes en cada persona. En la literatura clasicista siguen apareciendo las formas antiguas. En cambio, en la más popular surgen progresivamente las formas novedosas, pero con oscilaciones. Por ejemplo, tenemos el imperfecto imin, pero también imum. La forma de segunda singular del presente ise está en Andrónico, pero la tercera puede ser ine, enin, ene, en o en, de las que se impondrá la primera, ine. Asimismo, las desinencias de segunda singular que en griego clásico usaban el timbre alfa, como epaideusas o pepaideucas, pronunciado en clásico, empiezan a reemplazarlo por el timbre epsilon, que es el habitual en la etapa moderna. Así tenemos como ejemplos egénices, eplútices, enómices y la variante sinémices en el manuscrito B. Puede surgir de una confusión con el imperfecto o con el auristo segundo. Se da también en la segunda persona del perfecto de cas a ques, ya en el año alrededor del 100 después de Cristo, como en que copia ques en el Apocalipsis. El auristo segundo o fuerte, antiguo y muy frecuente en las etapas arcaica y clásica, va cediendo espacio por la ley general de regularización. Primero asume, conservando el tema diferente del de infectivo, la alfa propia de los auristos primeros o sigmáticos, ipas en lugar de ipes o eipes. Luego se va reduciendo la frecuencia de estos auristos. Sin embargo, algunas formas muy usadas sobrevivieron en griego moderno, que tiene, por ejemplo, blepo ida, lego leo ipa, trogo o trogo éfaga, etc. El complejo sistema de participios del período clásico, que como para los infinitivos presentaba 10 variantes, se reconfigura ya en época bizantina en un participio presente o gerundio y en un participio perfecto pasivo. El perfecto va perdiendo la reduplicación característica de la etapa antigua. Así tenemos gran menos, escrito, que aparece decenas de veces desde la historia de Alexandre Magni, y en Andrónico y Atanasia tenemos Andriomenos,
viril, lleno de coraje, registrado docenas de veces en textos como la historia de Sandro Magni, Jorge el Monje, el de Janice Fritis, etc. Tan many sepultados, así lo registra el Tesoro de Lengua Hebraica en 29 Loci Bizantinos. Fonemenos asesinado en lugar de Pefonemenos. En cuanto al participio presente o gerundio, aparece el participio de infectivo activo masculino en acusativo como indeclinable o cristalizado, que coincidía con el nominativo vocativo acusativo neutro plural, onta, unta, onda. Anuncia el participio moderno invariable, trecondas, cuya sigma final puede datar del final del período bizantino. Un ejemplo temprano está en la vida de Juan el Limosnero, que dice «Neu noe modestu, toteton apostolicon dieponda tistu Christu polios throne». Del nuevo Noé modesto, que entonces ocupaba el trono apostólico de la ciudad de Cristo. Dice dieponta en acusativo, aunque el núcleo está en genitivo. El griego desarrolló un perfecto y un plus perfecto perifrásticos con diversas posibilidades de combinación, sea del verbo imi, sea del verbo ejo, con participios de infectivo, de confectivo o de perfectivo, activos o pasivos. Las que usan ejo pudieron tener influjo del latín, que también desarrolló un perfectivo con aveo. El griego moderno mantiene un perfecto con ejo hija, la forma pasiva como ejo gran meno parece derivar de esta variedad bizantina. En cuanto al futuro, el giro celi ina, que va a dar na, más subjuntivo, sina pronunciado ina, asume valor de futuro a partir de la idea de volición intencional. Luego, el giro favorecido por el iotacismo y previa caída de la líquida, giná, se reduce a zená, después se contraerá, en zá, y actúa como auxiliar de futuro aparentemente desde el siglo XIII o XIV. En los erotopegnia tenemos quiapotendeca, Stacatón, cena, logocimiso, y de los 10 hasta los 100 me desanimaré. En su mayoría, los testimonios de Z y de Za provienen de Chipre y de Creta, por lo que se ha propuesto que se trata de un fenómeno geográficamente restringido y quizás debido a un influjo del italiano, veneciano o genovés, y o del francés. Lo cierto es que la forma final Za se extendió al griego moderno en general. Los neologismos verbales emplean muchos sufijos. Lo más importante es la pérdida de los verbos en mi, que fueron siendo reemplazados por verbos en omega. Destacamos entre esos sufijos ono, que aparece ya en el siglo VII como fortono, cargar, portar, spenono, soportar estrecheces. Con este sufijo ono se reemplaza a verbos en mi como dono por didomi, o mono por omnimi, omnium, y se duplica a verbos en o, teliono, acciono, elefterono, sipono. En el siglo X se forman desde el latín sabanono y lazzarono, que significan amortajar, haplono, propagar, sacono, atrapar. En el siglo XII, pezzono, coser. En el siglo XIII, mazzono, reunir. En el XIV, casalono, desenganchar. Este sufijo es productivo todavía en el griego moderno. Tenemos, por ejemplo, simono, amasar, tiflono, segar. En cuanto al léxico, y ya vamos terminando, en primer lugar podemos citar el término que el griego clásico empleaba en general para la idea de casa, es decir, oikía. Si bien había otros vocablos usuales para ella como oikos, más allá de la posibilidad de usar sinécdoques, como cuando decimos lo principal es el techo. Esta palabra, que se conserva como componente en tantos tecnicismos como economía y ecología, es también usada hoy como componente de compuestos similares en griego moderno, como oikogenia, familia, oikodomos, constructor, oikodomika, edificio. Pero el término habitual para casa es spiti. Este vocablo ilustra perfectamente una serie de fenómenos que se producen a lo largo de la etapa bizantina. En primer lugar, su origen es latino, hecho que no ha de extrañar porque innumerables voces del Imperio de Occidente entraron en griego bizantino como transliteraciones, como calcos o sufriendo distintos tipos de adaptación. Y esto se debió a que Bizancio, en tanto imperio romano de la Nueva Roma,
conservó el latín como idioma oficial hasta el siglo VI. El origen de spiti, entonces, es hospitium, término latino vinculado con el sustantivo hospes hospitis, hueste, con el significado de lugar de hospedaje, y hoy hospicio. De acuerdo con fenómenos fonéticos habituales, primero se adaptó como hospitium, luego hubo ensordecimiento de la vocal final, hospitium, después caída de la ñu final, hospiti, y en último caso, aféresis de la vocal inicial, spiti. El influjo del latín fue tan fuerte que este término reemplazó al clásico en el lenguaje cotidiano. El Thesaurus Linguae Graecae registra por ahora hospitium en Juan Malalas, cronografía, siglo VI, y spiti en la historia del Sabio, siglo XIV. Digo por ahora porque el TLG está incompleto con muchísimos textos. Otro rasgo es que el griego bizantino es antecedente del moderno, es el de la elipsis de ciertas expresiones. Sófocles cita mian mian con el valor de una u otra vez, que puede vincularse con la frase tin mian sou de Leoncio, por una vez en tu vida. Posiblemente elíptica. El griego moderno mantiene la elipsis al decir mía, mía, sobreentendiendo forá, una vez, otra vez. Hay sufijos muy difundidos en el griego moderno que tienen su aparición en la etapa bizantina, por ejemplo, pulos. Sófocles sostiene que es un latinismo de pulus, cachorro, pollo, hijo. Aparece en patronímicos o como derivado de oficios o rangos. Arjontópulos, hijo del jefe o del arconte. Comitópulos, hijo del conde. Afentópulos, hijo del gobernante. Hay sufijos de diminutivos en ion, arion, acion, ition, idion y arion. Se conservan, pero tienden a perder la vocal, el final on, y no siempre tienen valor diminutivo, como paso intermedio hacia el griego moderno, donde ya no lo tiene. Gatudion, por ejemplo, gatito, en la Justojo Prodromica, prosefjadion, oratorio, hipsadion, tejido, levadion, barquito, zoidion, animalito, hitonicadion, tuniquita, papyrion, por ejemplo, registrado desde Dioscórides en Teodestuditis, significa mecha por metonimia con el material empleado, mas ya no es un diminutivo. Pero asimismo aparecen nuevos sufijos de diminutivos, ya para sustantivos, ya para adjetivos, como zin, itzion, utzibon, utzikos, como mikrutzikos, pequeñito, en morea. Estos también aparecerán luego sin la ny o sin el grupo on finales, koritzi, muchachita. Entre los pronombres posesivos aparece la variante idikos musu tu o edikos idikos musu tu, acusativo idikon idikin, plurales idiki idikus idikon, neutros idika idika, con valor enfático. Así tenemos aforitzestai de ketinas idikus su anthropus istus, apartar también a algunos hombres tuyos, fieles, o tis. Sigatros tisidiques idikis mu, de mi propia hija, o diagapin idikinsu, por tu amor. Esta variante derivará en el moderno dikos mu y similares. Los pronombres personales emis y esis abundan en textos como la historia de Sandri Magni. En el grupo selego, selalo, saslego, saslalo, el pronombre objetivo, normalmente en crítico, es procrítico. Varias decenas de ocurrencias en la morea que representan el uso coloquial, generalmente tras nombres de persona o equivalente. Luego, este uso con verbum dicendi pasó a otros verbos, se felib gali, me iferen. Esta es la ubicación habitual en griego moderno. Asimismo, se da la anteposición del pronombre objeto indirecto al pronombre objeto directo, como en digenis, tuto didi se lo da, tisto legi se lo dice. Los adjetivos monos y monajos pueden duplicarse o acompañar a pronombres con función intensificadora. Enas monos, uno solo, monos, monajos, solo, re solo, es un antecedente del moderno monos mu, yo solo.
En los últimos siglos de Bizancio, los artículos suelen encontrarse con preposiciones que los preceden. Así, por ejemplo, tenemos el giro istimbian, que en el manuscrito E de la edición Gelser de la vida de Juan el Limonero aparece como stim, siglo XI, con la féricis y la preposición. Este fenómeno, que se mantiene en griego moderno, es habitual en obras como La Morea o la historia de Alexandre Magno. Aunque ya el uso del apósito, aparece ya el uso del apósito en lugar del especificativo. Por ejemplo, el adjetivo verbal gematos aparece acompañado de nominativo en vez del esperable genitivo en Majerás, Chipre, o los otopos iton gematos romei, como un apósito similar a la expresión en griego moderno que equivale a una pareja suizos, una pareja de suizos. Así como aparece pos para introducir preposiciones sustantivas, también surge en Bizancio el empleo de pu como relativo universal, propio del griego moderno. Dimitracos lo registra en Hierotócritos de 1650 y en canciones populares, pero aparece ya en Florio, equinos putin aternon igen, aquel que tenía al estéril. Hay vocablos que adquieren una nueva acepción moderna, pero que se registran con esta ya en Bizancio. Tal el caso de astiume, asteiegome, que significaba en posclásico hablar elegantemente, hábilmente, urbanamente, como sinónimo de astitrome. Pero en la vida de Juan el Limonero ya es bromear, como en griego moderno. El adjetivo lipón ya tiene en la vida de Simeón el valor que tiene en griego moderno, entonces, y no en lo restante o de ahora en más, que es la acepción clásica. En fin. No quiero agotarlos a ustedes, ni agotar los aspectos, ni los ejemplos. Creo que lo dicho en los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos muestra claramente cómo esta lengua viva se halla hoy en un estado que es el resultado de una larga y constante evolución en la que se conservan rasgos clásicos y otros muchos que fueron surgiendo en los 11 siglos del período bizantino, afianzándose lentamente a partir de los usos coloquiales con una presencia gradualmente creciente en los textos. Es quizás el griego una de las pocas lenguas que pueden ufanarse de tener 3 milenios continuos de existencia vital. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Caballero, por todo sobre la evolución de la lengua griega. Y ahora vamos a tomar una copa, comer algo y disfrutar de esta noche muy linda. Muchas gracias por venir.